Este creo que podemos ver la vista superior y la vista lateral. Vista lateral vemos la inclinación del techo, que es 1 por 20, o sea, cada 20 centímetros de longitud tiene 1 centímetro de inclinación. Y en la vista superior podemos ver las alfajías, las primeras que se colocan cada 50 centímetros, para que coincidan justo arriba de cada uno de los tirantes principales. Después de colocar las primeras alfajías, se coloca el sistema de aislante térmico elegido. En este caso fue lana de vidrio con una capa de aluminio. El aluminio va hacia abajo, hacia el lado de la habitación. En una tercera etapa se colocan las segundas alfajías, que tienen una función diferente de las primeras. Las primeras eran para facilitar el desagüe en caso de anegamiento, que entrara el agua al techo. Estas tienen la función de ser la base de sujeción de las chapas. Se atornillan también estas alfajías con tornillo tirafondo de por lo menos media pulgada mayor a la alfajía, en este caso de 2,5 pulgadas. La distancia entre estas segundas alfajías también es de 50 centímetros entre una y otras. Comercialmente se consiguen estos soportes de plástico, pero son para colocar desde abajo de la chapa. En este caso, como no hay posibilidades porque está el entretecho y el techo de machimbre, se ha realizado con estos listones de 1 pulgada por 1 pulgada de madera que se colocan libres bajo la chapa. La presentación de estos listones, la colocación, se hace conjuntamente con la presentación de las chapas, ya que estos quedan sueltos abajo del trapecio, la parte más alta de la chapa. La presentación y colocación se hacen en forma prácticamente conjunta. Luego quedan sujetados con los mismos tornillos que se sujetan las chapas. Y al colocar la chapa se recomienda colocar 4 tornillos por metro cuadrado. En este caso se colocaron 12 tornillos. A lo mejor es porque lo teníamos, pero con 4 es suficiente en zona de mucho viento, mucho. Se puede colocar 6, 9 o hasta el caso de 12 tornillos. En el caso de superponer chapas, tener cuidado que sea a favor de la inclinación del agua y no en contra para que no entre el agua cuando fluya. Espero que este video les sea de utilidad. Y ya en el próximo, la próxima etapa es la impermeabilización del techo, que sería la última etapa. Muchas gracias y que tengan un buen día.